stop moving. As soon as I get around that block, yo. That's it. 20 seconds, don't. What the fuck is going on? Why are so many men running? And there's still more youths running. Alright, sick man, sick man. I feel like the first pick of the draft, bro. You know what I'm saying? Yeah, back the jacket off, bro. Feature that, you know what I'm saying? What size? Demandada por Nike y denominada como la marca que gobierna el mundo, Cortez es una de las marcas más populares del Reino Unido. Gracias a su fundador y director Klee, la marca ha tenido uno de los mayores crecimientos del mundo del streetwear. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Fundada a finales del 2017, desde su habitación, Klee comenzó a crear su icónico logotipo de Alcatraz, serigrafiando piezas por su cuenta, haciendo que sus amigos las modelaban y luego las vendía desde su coche. Diseños simples y únicos combinados con prendas de alta calidad permitieron que la marca se expandiera orgánicamente por todo Londres. Aprovechando la fama de la marca, Klee hizo que personas del momento vistieran sus prendas, haciendo así que la marca crezca cada vez más y más grande. Klee aprovechó esta fama que estaba teniendo la marca para organizar fiestas con el eslogan Gobierna el Mundo, creando así una gran comunidad. En ese momento, las personas que conocían la marca Cortez formaban parte de esa gran comunidad. Es tanto así que su propio Instagram del creador estaba privado y el sitio web también. Solo podías acceder con contraseña que eran anunciadas horas antes del nuevo lanzamiento. Cortez se difundió por toda la comunidad de streetwear y amantes de la moda. Únicamente era de boca en boca hasta que finalmente dio el boom. A su vez, la marca Nike, quien presentó una demanda debido a la similitud entre el nombre Cortez y las zapatillas Nike Cortez. Pero este caso finalmente fue desestimado, mismo que llevaría a Klee a tener conexiones y colaboraciones con marcas Super Top como Palace y varias otras marcas famosas del Reino Unido. Una vez la marca establecida, artistas y celebridades la usaban en su Instagram y en sus conciertos. Una de ellas ha sido Central Cee, quien colaboró con la marca llevándola al siguiente nivel. En 2020, gracias a su video Klee, la marca se conoció mundialmente. Video Klee que a día de hoy tiene más de 100 millones de reproducciones. Toda una locura. Gracias a esto, todos hemos podido ver a grandes estrellas llevando y vistiendo la marca Cortez. Justo en ese momento, Central Cee estaba en el foco de millones de personas. Esto hizo que la marca creciera cada vez más. Y Klee no tardó mucho en aprovechar toda esta nueva atención y cada vez sacaba nuevos lanzamientos como lo hacía antiguamente, reuniendo a miles de jóvenes quienes competían por llevarse una nueva prenda. Klee también lanzó productos únicos y nuevos en comparación a lo que ya venía lanzando, que se volvieron súper viral, como el pasamontaña y el top corto para mujeres. Uno de los momentos más importantes de la marca fue cuando el genio de la moda Virgil Abloh utilizó un par de calcetines Cortez en la gala de los Met, uno de los eventos de moda más vistos de todo el año. Pero el momento más importante en la historia de la marca aún estaba por llegar. El 21 de enero del 2022 se anunció el lanzamiento de una nueva chaqueta que llegaría a su colección. Pero en lugar de comprarla, tendrías la oportunidad de canjear tu propia chaqueta de North Face por esta nueva de Cortez. Al día siguiente, Klee dejó las coordenadas del evento por su cuenta de Instagram y la gente se volvió loca. La gente corría por las calles, trepaba vallas y andaba en bicicleta deteniendo el tráfico para tener la oportunidad de hacerse con esta nueva prenda. Se dice que llegaron a recolectar miles de dólares en chaqueta North Face, chaqueta desde $300 hasta chaqueta Nike por Drake de $8,000. Incluso se dice que la gente llegó a intercambiar marcas de diseñadores como Supreme y Moncler por esta nueva chaqueta de Cortez. La marca acabó donando más de $20,000 en chaquetas a personas sin hogar. Unos días después de que se lanzara la chaqueta oficial por el sitio web, se agotó en menos de 24 horas. Todo una hazaña de estrategia de marketing. El evento fue tan viral que salió en distintos periódicos y sitio web como Complex.
El logotipo de Coltrane representa la rebelión contra las convicciones, pero la marca ha crecido hasta significar más que eso. A medida que el mundo del streetwear y la moda del drip se vuelve tan común, Coltrane es un soplo de aire fresco, porque Coltrane gobierna el mundo.